Bueno, hoy día vamos a empezar el webinar respecto a estadísticas e información sobre el comercio electrónico en Canadá. Canadá es uno de los países más importantes del mundo. Tiene una superficie inmensamente grande. Canadá es el segundo país más grande del mundo en términos de superficie total. Y es el segundo país más grande del mundo después de Rusia. Con respecto a lo que es el crecimiento, Canadá espera que el Producto Bruto Interno per cápita, como un indicador económico importante para determinar el bienestar del país, de los ciudadanos, aumente en consecuencia y ya se encuentra entre los más altos del mundo. Con respecto a lo que es el comercio exterior, Canadá es líder en lo que es importación y exportación de bienes. Es importante saber también que Canadá importa más bienes de lo que exporta. Y los principales productos de exportación de Canadá son productos agrícolas, luego metales y productos energéticos. En los productos agrícolas, por ejemplo, se tiene lo que es la miel de maple, ¿no? Que es uno de los productos bien consumidos en Canadá. Con respecto al PBI, Canadá se encuentra entre los principales países con mayor proporción de PBI a nivel mundial. Canadá también es un país desarrollado y es uno de los más ricos del mundo. Con respecto al nivel de vida, Canadá, tiene el nivel de vida bastante elevado, garantizado por su economía estable y una perspectiva positiva en tanto a lo que es sector salud y sistema educativo, que también son bien organizados. Un poco más de información al detalle con respecto al país y hacer esta apertura de lo que es Canadá, para ir poco a poco ya desmenuzando y yendo a detalle a lo que es comercio electrónico. Canadá, bueno, la capital es Ottawa y en este país hay dos idiomas que son preponderantes, como el inglés y el francés. El francés en todo lo que es la región de Quebec y el inglés en todas las demás regiones. La religión principal es la católica y la población son 38 millones de habitantes, lo cual es poco para ser un país con un área tan grande como de terreno como país, ¿no? La moneda es el dólar, pero el dólar canadiense es importante. Y la densidad poblacional es de 4.2 personas por kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que poblacionalmente es poco denso. El PBI per cápita está en 40.000, $42.000 por año. Y el tipo de cambio, si se compara con el dólar estadounidense, tiene una proporción de 1.25. Estas son informaciones que nos ayudan a tener una apertura un poco más grande de lo que es Canadá. Yéndonos ya un poco más al detalle con respecto a lo que es e-commerce, el panorama de e-commerce, podemos primero hacer una segmentación de lo que es el tamaño de mercado y básicamente centrándonos en lo que es el e-commerce retail en Canadá. Cuando hablamos de e-commerce, son todas estas transacciones que se hacen a través de una plataforma de venta. Y cuando hablamos de retail, son estos productos que están vendidos al detalle, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la venta no se hace en esta estadística, no está mostrada por empresa a empresa, sino de empresa a consumidor final. Viendo el cuadro, podemos ver una serie en la barra, una serie de colores. Y estos colores nos indican pues la proporción o qué tan importante es el sector. Acá tenemos dividido, por ejemplo, en color celeste, el sector de belleza, en color gris, el sector de todo lo que son artículos electrónicos, en amarillo lo que es sector de la moda, en rojo lo que es muebles y así sucesivamente. Podemos ver que dentro de los ingresos de e-commerce en retail en el país canadiense, pues lo que es la industria de la vestimenta tiene una mayor proporción, una mayor consumo dentro de este país. Se proyecta que los ingresos en el mercado de e-commerce en Canadá alcancen los 60 mil millones en este año, a cierre de este año. También se espera que los ingresos muestren una tasa de crecimiento por año del 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mercado en constante crecimiento, que todavía no ha llegado a esa madurez. Por lo tanto, hay oportunidades de seguir vendiendo. Si bien es cierto, se tiene una tasa de crecimiento anual de 15%, el ingreso proyectado está en 103 mil millones para el 2025. El mercado de comercio electrónico canadiense se espera que el número de usuarios, también los usuarios,
ascienda a 30 millones para el 2025. Habíamos conversado al comienzo y era importante saber que dentro de las estadísticas, pues si bien Canadá es un país grande en superficie, pues en población no es muy, muy grande, ¿no? Sin embargo, vemos que la mayoría de la población son usuarios del comercio electrónico. Por otro lado, la penetración de usuarios será del 75% hacia cierre de este año y se espera que este alcance 78% para el 2025. Es decir, más de la mitad de la población utiliza el canal de e-commerce como medio de compra, la compra y pago. Se espera que el ingreso promedio por usuario ascienda a $2,000 por año, ¿no? Ese es aproximadamente el ticket promedio de usuario, de gasto por usuario en lo que es Canadá. Esta diapositiva que presento son estadísticas ya que proporcionadas por la misma Oficina de Estadísticas Canadiense. Ellos tienen un portal público donde comparten su información. Y acá se ha podido identificar el valor de ventas mensuales de e-commerce retail en Canadá. Y como vemos en la gráfica, tenemos indicadores mensuales desde el 2018 hasta el 2022. Y vemos pues que hay un comportamiento medianamente inestable, con pocos subidas y caídas. Sin embargo, vemos que el pico más alto está entre noviembre y enero 2020-2021. Y luego, bueno, hay una pequeña baja de lo que es el consumo en e-commerce. Pero sin embargo, vemos acá en la tabla que luego de pasando del 2019 al 2020, pues hay un bloque que se crea de consumo mayor, ¿no? Esto quiere decir por el efecto de la pandemia, también muchos han optado por utilizar el e-commerce como medio de compra y pago. En diciembre del 2020, la venta retail de comercio electrónico en Canadá alcanzaron un récord de $4,900 millones canadienses. Ojo, esta información está en dólares canadienses, ya que es salida de información pública de Canadá Statistics. Por eso está en su moneda. Entonces, el récord en diciembre del 2020 alcanzó los $4,900 millones canadienses, superando el aumento registrado en mayo a principios de ese año, cuando comenzaba el confinamiento por el coronavirus. Entonces sí, como vemos acá marcado en el cuadro, pues en rojo, entre noviembre y enero eran los picos, y claro, el pico está justamente en diciembre del 2020. Además también porque en diciembre hay días festivos, lo que dinamiza más el consumo y el comercio electrónico en este caso. En marzo del 2022, en marzo de este año, las ventas de comercio electrónico ascendieron aproximadamente a $3,000 millones canadienses. Si bien comparando pues con diciembre del 2020, digamos que hay una caída, sin embargo pues ya estas superan los $3,000 millones, lo cual nos hace ver e inferir que es un mercado bastante grande para lo que es e-commerce y netamente para lo que es venta minorista, venta retail. Ahora, con respecto a lo que ya hemos conversado un poco, se ha expresado un poco lo que es el tamaño de mercado en Canadá con e-commerce, pero ahora viendo ya las modalidades por dispositivo, ¿no? ¿Cuáles son los dispositivos que suelen utilizar, los dispositivos más importantes para las compras en e-commerce, ¿no? Ya sea utilizan una tableta, el teléfono, por laptop o por computadora fija. Bueno, podemos ver acá en el cuadro que las estimaciones sugieren que en el 2021 el comercio por lo que llaman e-mobile o comercio electrónico por celular, ¿no? En Canadá, generó aproximadamente $28,000 millones en ingresos. Mientras que las compras electrónicas de escritorio, llamadas en el cuadro, como podemos ver, desktop, o compras por computadora, totalizaron $53,000 millones. Esto podemos apreciar que la mayoría de canadienses o la mayoría de las comercio electrónico se realiza a través de este dispositivo que es el computadora, ¿no? No por el teléfono. Sin embargo, no es una cantidad despreciable. Según el Worldplay, en su reporte de The Global Payments Report, para el 2024 estas cifras van a aumentar mucho más, para el 2025, y aumentarían en $57,000 millones para lo que es mobile y $81,000 millones para lo que son compras por computador. Entonces, tanto el mercado crece como también vemos que crece
mucho, mucho más como tasa de crecimiento aquellas que están hechas por mobile, ¿no? Por celular. Entonces, esto también es un dato importante para las estrategias de ventas de e-commerce que se quisieran realizar en el mercado canadiense. Ahora, y hemos visto ya el tamaño de mercado, hemos visto los dispositivos más usados y sus proporciones. Y el número de compradores digitales en Canadá, más o menos, ¿en cuánto es? Vemos que en el 2021 el número de compradores digitales en Canadá alcanzó 27 millones. Esto constituye un aumento, un fuerte aumento, de 1.5 millones desde el 2020. Ahora, según la fuente que estamos citando, se estima que la cantidad de personas que compran en línea seguirá aumentando y alcanzará 30 millones de usuarios en el 2025. Gran parte de la población entonces canadiense consume por vías de comercio o comercio electrónico. Ahora, ok, tenemos una gran cantidad de compradores digitales, pero ¿cómo están segmentados? ¿Cómo está dividido? ¿Por qué medios compran más? ¿Por qué medios compran menos? Acá en el cuadro de la derecha podemos ver unos gráficos, unas líneas de tendencia que están separados por sectores, ¿no? Un sector de la moda que está en amarillo, el sector de lo que son bebidas que está en un color oscuro, negro, el sector de alimentos que está en un color verde. Vemos que de estos sectores, pues aquel que es el sector de vestimentas, pues tiene una mayor tendencia en crecimiento y también una mayor proporción con respecto a lo que son la cantidad de compradores digitales. Si nosotros nos situamos, por ejemplo, en el 2022, según en este cuadro, pues podemos ver que aproximadamente 17.9 millones de usuarios para lo que es compradores digitales, para lo que son la industria de la moda. Pues hay bastante movimiento en esta industria. Sin embargo, para lo que es alimentos, es mucho menor, ¿no? Está por debajo de los 6 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una mayor tendencia a comprar vestimentas por canal electrónico que comprar comida. Y acá podemos ver el porcentaje de penetración de compradores digitales en Canadá. Y tenemos un cuadro proyectado que inicia del 2017 al 2025. Vemos que de esquina a esquina, pues, el porcentaje de penetración ha aumentado. Empieza en 2017 con un 62% y se proyecta para el 2025 con un 77.6%. Aquí vemos que cada año, pues, el porcentaje va creciendo y cada vez el crecimiento es menos acelerado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está llegando a su cumbre, digamos así, a su periodo de madurez, ¿no? En el 2021, la cantidad de compradores digitales en Canadá superó los 27 millones de usuarios. Esto significa que el 72.5% de la población canadiense, 72.5% de la población canadiense compró bienes y servicios en línea. Según Digital Market Outlook, se espera que esta participación crezca al 77.6% en el 2025. Entonces vemos que sigue siendo un mercado en pleno desarrollo, donde, a ver, si es cierto, claro, hay mayor cantidad de compradores digitales, pero estos no crecen, pues, de una manera exponencial, que ya están llegando como a un terreno estable, ¿no? Si proyectamos tal vez un 80% pasado el 2025 vaya a consumir por comercio electrónico, lo importante en los indicadores es que estos compradores digitales, estos usuarios, cada vez van a consumir más. Van a consumir más por comercio electrónico, ¿no? Para lo que son las ventas retail de comercio electrónico en Canadá en el 2020, por sector, se está presentando una disgregación de los sectores, ¿no? Entonces vemos aquí el cuadro, está dividido en sector de comidas y bebidas, lo que es siguiente en el sector de vestimenta, luego lo que es salud y cuidado personal, artículos electrónicos, y estos mencionados son los más importantes. En el 2020, las ventas
de retail o las ventas minoristas, también se conoce con esa palabra, de comercio electrónico crecieron importantemente. En el año de brote de la pandemia de coronavirus, las ventas de alimentos y bebidas por comercio electrónico superaron 4,000 millones de dólares canadienses, ¿no? Es lo que vemos en la gráfica, son 4.12 mil millones de dólares canadienses. Luego le sigue vestimenta, ¿no? Con 3.9 mil millones de dólares canadienses. Y como podemos ver aquí en la diapositiva, los artículos de moda ocuparon el segundo lugar con ventas de 3.900 millones de dólares, seguido por los productos de salud y cuidado personal, que están muy cerca, con aproximadamente 3.800 millones de dólares canadienses. Recordad que esta información ha sido extraída de la fuente de Statistics Canadá, y por eso están en dólares canadienses la información. Con respecto a la participación de las ventas minoristas o las ventas por retail del canal de comercio electrónico en Canadá en 2020, ahora se hace un desglose por sector también, donde vemos la participación en porcentajes. Y veíamos en el cuadro anterior que tanto alimentos y bebidas pues era importante. Sin embargo, también hay otros productos que otra categoría de productos que le llaman el non-store retailers, que es bien importante, que son productos aquellos que no son almacenados en empresas retail y que la disgregación de estos es un poco más difícil, ¿no? Entonces, por eso hay ese porcentaje que vemos ahí. Los jugadores en línea puros, como las empresas de pedidos por correo o de entrega a domicilio, representaron más de la mitad de las ventas en línea canadiense. Es por eso el porcentaje. Las cifras del 2020 sugieren que los alimentos y bebidas representan casi el 8% de todo el comercio electrónico minorista. Estamos hablando de un 8%, en el cuadro vemos 7.9%. Le siguieron artículos de moda y productos para la salud y cuidado personal, con una participación de 7.5% y 7.1% respectivamente. Ahora, el e-commerce como porcentaje de las ventas por retail en Canadá en el 2020, ¿no? Aquí también tenemos un desagregado y según los datos del 2020, los canales de comercio electrónico contribuyeron a una quinta parte de ventas en tiendas de electrónica y electrodomésticos en Canadá, superando otras categorías de productos como artículos deportivos con 15% o de ropa cerca del 14%. Ahora, si nosotros hacemos una segmentación ya por sector y queremos ver, en este caso, categoría de alimentos, categoría de ropa y calzado, y vemos que de todo lo que es las ventas de retail, todo lo que es retail, pues, ¿qué porcentaje del total de retail, qué porcentaje de lo que todo lo que es retail, qué porcentaje se va en lo que son ventas de e-commerce, ¿no? Donde hay una mayor consolidación del e-commerce en todas las ventas retail. Y acá vemos pues una clara diferencia que en la categoría de ropa y calzado pues vemos cifras de 25, 27, 28%, donde quiere decir que el e-commerce es más importante en volumen para el retail en lo que es ropa y calzado que para la categoría alimentos. Pues en la categoría alimentos vemos que está creciendo, ¿sí? Desde el 2017, viendo crecimientos, el 2022, 2023, hasta el 2025, pues
todavía no se sabe qué es lo que va a pasar luego, ¿no? O sea, se va a ver un crecimiento de 4%, tal vez después llegue a 25% en el transcurso de los años y se estabilice. Cuando hay crecimientos así de acelerados, pues no es tan fácil estimar cuándo va a iniciar a su madurez. Pero sí, en lo que es ropa y calzado, podemos ver que ya los datos desde 2017 a 2025 se van estabilizando. Sin embargo, por la parte del análisis, pues se ve que en lo que es categoría de alimentos, los usuarios canadienses, para lo que es retail, todavía no están muy, muy acostumbrados a comprar por este canal. Pues prefieren hacerlo de manera tradicional, ¿no? Prefieren ir y comprar físicamente los alimentos. Estamos hablando que solamente un 4 o 5% están usando el e-commerce para comprar alimentos. Sin embargo, pues un 26, 28% lo realiza estas compras de ropa y calzado por vías digitales. Según el Digital Market Look de Statista, la participación de la categoría de alimentos en las ventas totales por retail de comercio electrónico en Canadá superó el 2%. Se prevé que este porcentaje siga creciendo en los próximos años, superando el 4% en el 2025. Igual es poco, ¿no? El porcentaje, pero es posible que el porcentaje sea mucho, mucho mayor porque, como digo, está todavía en un periodo de crecimiento. Sin embargo, en el otro bloque, en el 2021, la moda representó más de la cuarta parte, o sea, 26%, de todas las ventas minoristas de comercio electrónico en Canadá. Según Statista Digital Market Outlook, se estima que esta tendencia continuará en los próximos años, superando el 28% de las ventas para el 2025. Entonces acá tenemos una segmentación clara de cómo van los consumos por sectores. Ahora veamos un poco más sobre las plataformas de comercio electrónico en Canadá, cuáles son las más importantes. Y por eso esta parte de la presentación está llamada e-retailers, porque son aquellos vendedores al detalle, vendedores minoristas, que utilizan las plataformas de comercio electrónico o tienen sus propias plataformas de comercio electrónico. A ver, en Canadá, ¿cuáles son las principales tiendas online, ¿no? Las principales online store en Canadá en el 2021, ¿cuáles son? Acá están segmentadas por ventas netas de comercio electrónico. Y estas ventas netas de comercio electrónico están segmentadas por millones de dólares estadounidenses. Vemos aquí en la lista, pues tenemos empresas como Amazon, Walmart, Costco, Apple, Home Depot. Y lo curioso en este listado, pues, es que Amazon tiene el liderazgo del mercado para lo que son las ventas en línea. Pero acá estamos viendo en todos los sectores. Y luego ya sigue Walmart, ¿no? Que Walmart es más como un gran hipermercado, ¿no? Cambio a Amazon, pues hay muchas empresas y muchas personas que venden muchos productos, ¿no? Entonces aglomera más cantidad de transacciones. Amazon.ca lidera el mercado de comercio electrónico canadiense, con ventas netas de comercio electrónico de 9.818 millones en el 2021. Luego le sigue por lejos Walmart, Walmart.ca, con 3.774 millones de dólares. Vemos en el tercer lugar que lo ocupa a la empresa de página web Costco.ca, con ingresos ya menores de 2.200 millones de dólares.
Y aquí vemos interesante, ¿no? Que viendo Amazon, que tiene muchos productos, y Walmart también tiene una variedad de productos interesantes, Apple, pues está en el cuarto lugar, ¿no? Y Apple solamente son productos segmentados, de tecnología, ¿no? Que se enfocan en un solo sector. Y sin embargo, pues, está entre los cuatro primeros como principales online store, ¿no? Principales tiendas de comercio electrónico. Apple es la cuarta tienda en línea más grande de Canadá, con ventas netas de 1.670 millones en el 2021. Entonces vemos ya, este es un primer vistazo de cómo están, quiénes son los líderes del mercado, ¿no? ¿Cuáles son las plataformas más importantes a nivel de transacción, de ventas? Y acá presentamos otra diapositiva, pero ya segmentada para lo que es el sector de alimentos y cuidado personal. Ahí es cuando uno quiere hacer su estudio de mercado y quiere, digamos, optar por el canal de comercio electrónico, pues ya sabe más o menos cuáles son las plataformas con mayores potenciales. Y en este caso, por ejemplo, estamos mostrando las principales online store en el segmento de alimentos y cuidado personal en Canadá. Y este cuadro, este gráfico, está por ventas netas de comercio electrónico en millones de dólares americanos. Y vemos que la primera tienda, la más importante para este sector, es la tienda Shoppers, que al lado derecho podemos ver una captura de pantalla de su portal, ¿no? La tienda Shoppers, que tiene una cantidad de 822 millones de dólares de ventas en el 2021. Y ya este dato ayuda a uno a enfocar un poco más cuáles son los portales más importantes. Luego, en segundo lugar, bueno, no tan distante, con 660 millones de dólares, se encuentra Walmart. Walmart, que podemos verlo también en la captura de pantalla de la derecha, en color celeste azul. Y luego ya vemos que Amazon sale de esa carrera, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en la diapositiva anterior, pues, veíamos que Amazon era una era la empresa más importante, pero a nivel de todos los sectores, Amazon. Sin embargo, para lo que es el sector de alimentos y cuidado personal, Amazon ya está pasando a un tercer lugar. No es despreciable, pero no, tampoco no muestra que la brecha abismal que se tenía, ¿no? Acá, por ejemplo, veíamos que Amazon, pues, lideraba por lejos con las demás plataformas. Pero ya, si ya cementamos, vamos desmenuzando poco a poco, vemos que Shopper es más importante para alimentos y cuidado personal. Y luego le sigue Walmart. Y luego ya más, poco más lejos, Amazon. Luego tenemos ya también otra plataforma, que es The Real Canadian Superstore y Sephora. Sephora ya es básicamente una marca de tienda conocida, enfocada para productos de cuidado personal, ¿no? Pero también posicionada está, que está dentro de la lista, que incluye también el segmento de alimentos, ¿no? Entonces, está ahí por el nivel de ventas. Y en la diapositiva también opté por poner la compañía de nombre IGA, que no está en el cuadro, pero también representa una de las plataformas de comercio electrónico más importantes en este sector, ¿no? Entonces, vemos que la estructura ya va cambiando en función de cómo vamos enfocando nuestro mercado, ¿no? Ya vamos enfocando
y viendo cuáles son las plataformas más importantes. Ahora cambiamos de sector y vamos a apuntar un poco más en lo que es el segmento de la moda, ¿no? El segmento de la moda canadiense. ¿Cuáles son las plataformas más importantes para el sector de vestimenta o en cuáles se venden más? Entonces, acá las principales online stores en el segmento de la moda en Canadá en el 2021, el año pasado, por ventas netas de comercio electrónico en dólares americanos. Vemos que el primero es Gap Canada. Gap es una marca muy, muy importante a nivel mundial. Y acá vemos que para lo que es este segmento, sí, pues, está bastante, bastante posicionado, ¿no? Con 565 millones de dólares. Luego le sigue la plataforma Davey.ca, que algo interesante es que a esta plataforma no se puede acceder por cualquier servidor, ¿no? O sea, normalmente uno tendría que estar en Canadá para poder acceder aquí. En las estadísticas figura como las más importantes en Canadá para lo que es el segmento de la moda. Sin embargo, de aquí, si uno quiere revisar su página web, va a ser difícil, ¿no? Amazon.ca también está dentro del segmento de la moda. Es un poco más importante acá Amazon porque está en tercer lugar a comparación de la diapositiva anterior, que Amazon, bueno, tiene una cantidad de ventas acá mayor para este segmento, ¿no? Cuidado personal. Y para este de aquí, que es la moda, pues una cantidad de ventas menor. Luego le sigue Zara, que también conocemos acá como tienda física, pero también online. Y Shine. Vemos las capturas de pantalla que se han hecho de alguna de estas páginas. Y también he optado por poner otro más, que se llama Pandora en Canadá, que es una de las más conocidas y donde hay mayor transacciones de comercio electrónico para todo lo que es vestimenta. Veamos un poco ahora del consumo, ¿no? Las preferencias de consumo, consumidores digitales en el país canadiense. A ver, un poco para conocer el perfil del comprador final, del comprador digital. Las actitudes hacia la compra en línea en Canadá en el 2022. Esta es una encuesta realizada por Statista también, donde nos indica que alrededor del 52% de los encuestados respondió a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Con cuál de estas afirmaciones sobre las compras en línea está de acuerdo? ¿No? Se les presentaron una serie de afirmaciones a los encuestados y el 52% indicó que cuando planifica una compra importante siempre investiga un poco en internet primero. Esta es una de las actitudes que tiene, pues, el comprador canadiense. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usa también internet para comparar precios, ¿no? Y estamos hablando que más de la mitad de los consumidores hace esto. Luego, con 50%, podemos ver, acá indica customer reviews on the internet are very helpful. Lo cual quiere decir que las opiniones de clientes o consumidores digitales también son muy importantes, ¿no? Entonces, también esta es una de las actitudes que tienen muchos compradores canadienses en internet, que antes de comprar un artículo, pues prefieren ver las opiniones de otros usuarios. Otro de los porcentajes también, en un 39%, indica I want to see and touch
and eaten before I bite. O sea, esto ya es para personas que prefieren tener el producto, ver el producto, tocar el producto antes de comprarlo, ¿no? Son otras de las actitudes de compra en línea. O sea, ¿qué quiere decir? Que tal vez lo pueden ir a ver el producto y si comprarlo en línea es más barato, pues lo compran en línea, ¿no? Pero también es una de las actitudes que tienen para asegurarse también de la compra que van a hacer. Entonces, este tipo de preguntas nos ayuda a conocer el perfil del comprador digital en Canadá. Ahora, con respecto a esta parte, a esta pregunta y la distribución de los compradores en línea en Canadá por género, nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Quiénes compran más por internet? ¿Los hombres, las mujeres? Pues en esta diapositiva he querido expresar de que en realidad es como un 50-50, ¿no? Tanto hombres como mujeres consumen igual por internet, ¿no? Entonces, según la encuesta realizada en abril de 2021, pues 51% de los compradores en líneas canadienses eran mujeres, mientras que el 49% de los compradores en línea eran hombres, ¿no? Entonces, digamos, casi un 50-50%, ¿no? Acá no hay una distinción bien grande, ¿no? Es mitad y mitad prácticamente. Ahora, con respecto a los perfiles de edad, también vemos que el 50% de los compradores hombres, 50% de los compradores mujeres. Y con respecto a lo que es los grupos de edad, ¿no? Es importante, ¿no? La distribución de compradores en línea en Canadá a partir de abril de 2021, por grupo de edad. Entonces acá vemos la información que se ha obtenido, que está dividida por grupos de generaciones, ¿no? La generación Z, que es de 21 a 26 años, los millennials, de 27 a 40 años, la generación X, de 41 a 55, y los baby boomers de 65 a 75 años, ¿no? Y los pre-boomers de 76 a más, ¿no? O sea, 100 años. Y casi vemos que la distribución de compras es distinta, pues la mayoría se centra, digamos, entre los millennials y los boomers, ¿no? Los millennials, generación X y boomers, ¿no? Ese es el foco, digamos, ¿no? Según los datos de la encuesta en abril del 2021 de compradores en línea canadienses, el 33% de los compradores en línea del país eran millennials. Millennials, un segmentado de 27 a 40 años. El segundo grupo más grande eran los boomers o los baby boomers, ¿no? De 65 a 75 años, que representaban el 30% del total de compradores en el país. Entonces, si sumamos esos 33 con los 30%, tenemos 63%, que es más de la mitad. Entonces, esos dos grupos generacionales, pues, representan más de la mitad de todo lo que son los compradores en línea en Canadá. Ahora también podremos hacer otro análisis porque esto, ojo, es indicado por grupos de edad, o sea, por grupos generacionales. Ya que si nosotros lo vemos por cantidad de años, pues ahí los resultados cambiarían mucho, ojo. ¿Por qué? Porque boomers indica de 65 a 75 años, pero ahí tenemos un rango de 10 años. Y sin embargo, en generación Z figura, ¿no? De 21 a 26 años. Ahí tenemos un rango de 5 años, ¿no? Entonces es un rango más chiquito. Por lo tanto, también el porcentaje, por eso es un poco menor, ¿no? Ahora, viendo un poco más el desmenuzado de los dispositivos, al comienzo de la presentación, pues veíamos dos grandes bloques, ¿no? El desktop y el mobile. Pero acá ya está un poco más desmenuzado y podemos ver los dispositivos utilizados para realizar compras en línea. Según los consumidores en Canadá y una encuesta realizada en marzo del 2022 por
por la empresa Strategic Consult, que figura en la fuente. Según la encuesta, en marzo del 2022, lo que son computadoras, desktop, ¿no? Sigue siendo el dispositivo más utilizado por los canadienses para realizar las compras. ¿Qué quiere decir? El 70% de los que respondieron a la encuesta utilizan la computadora para hacer las compras. 70%, o sea, casi más de la mitad, ¿no? En los 12 meses previos al estudio, el 70% informó que usaron una computadora para realizar una compra por internet, mientras que el 59% dejó utilizar el teléfono móvil, el celular. Entonces, del 100% de los compradores en línea encuestados, el 70% ha hecho compras por computadora y también el 60%, 59% por celular. Y ya en un porcentaje mucho menor, pues un 25% por tablet. Vemos que hay un porcentaje mínimo, un 3% por televisión. Ese porcentaje debe indicar a aquellos que utilizan el Smart TV, ¿no? Para poder hacer compras. Pero vemos que acá, bueno, los dispositivos más importantes son la computadora y el teléfono móvil. Y bueno, la tablet también tiene regular importancia. La frecuencia de compra entre los compradores en línea en Canadá. ¿Cuál es la frecuencia de compra, no? Si bien vemos que en cantidad de compradores digitales, pues en Canadá son más de 30 millones, ¿no?, de compradores digitales. ¿Qué tanto compran ellos, no? Sabemos que el ticket promedio es de $2,000 por año, pero esas son cifras macro, ¿no? Hay gente que en realidad está muy, muy acostumbrada a comprar por e-commerce, que tiene una cantidad de frecuencia de compras. Entonces, veamos a ver la frecuencia de compras de las personas, ¿no? Entonces, la frecuencia de compra entre los compradores en línea en Canadá en el 2021. Estos son los compradores en línea más experimentados de Canadá y son muy buscados por los minoristas. Si no pueden encontrar los productos dentro de Canadá, pues muchos de los compradores canadienses buscan también por plataformas exteriores. Es decir, si el producto no se encuentra, si un canadiense busca un producto en Canadá y no lo encuentra, pues no tienen miedo de ir más allá y buscar en plataformas extranjeras. Según el estudio realizado en abril del 2021, el 29% de los compradores en líneas encuestados en Canadá compran ocasionalmente a minoristas en línea y realizan un máximo de 6 compras al año, el 25%. El 71% restante se clasificó como compradores en línea frecuentes o muy frecuentes, con pedidos que oscilan entre 7 y más de 75, ¿no? Es decir, acá vemos un cuadro donde el 4% de los encuestados, pues, es un comprador que compra una única vez al año. Sin embargo, el 25% se le llama a comprador ocasional, porque compra de 2 a 6 veces. 25%. Sin embargo, hay un 21% que compra de manera frecuente, de 7 a 12 veces al año. Ya cuando estamos pasando a la clasificación que indica Power, es que más de una vez al mes está realizando alguna compra, ¿no? Y vemos compras de 13 a 24 veces al año, o sea, 2 veces por mes, ¿no?, para estar en esta clasificación.
Y ya se tiene clasificaciones de hiper y de hiper elite, que son ya un porcentaje de compras ya mucho mayor, ¿no? Vemos en hiper elite que son pues 70 compras al año. Y hay otros ya que son los devotos. Les llaman que es un 10%, ¿verdad? No es muy despreciable un 10%. Que compran más de 75 veces al año. Entonces, esa es la frecuencia. Y tal vez esos son los compradores que habría que capturar, ¿no? Para si uno quiere aventurarse en e-commerce. Por la cantidad de consumo que ellos realizan y lo tan habituados que están en este canal, ¿no? La confianza que también tienen por optar sus compras en el comercio electrónico. O sea, esto nos permite conocer un poco más del perfil de comprador canadiense, ¿no? Comprador el usuario final, el comprador final. Factores principales para la compra en línea entre los compradores en línea en Canadá. Una encuesta en marzo del 2022 encontró que los costos y los ahorros de los artículos, el costo y los ahorros de los artículos fueron el factor más importante de los compradores en línea en Canadá. Consideraron a realizar una compra en una tienda en línea en lugar de una tienda tradicional, ¿no? Entonces, ¿por qué compras en línea? El 64% dijo de que por cuestión de costos, ¿no? A muchos les sale de tal vez. 64% opina que compra en línea porque es más barato. Y en segundo lugar se ubicaron los costos de envío, con el 56% de los encuestados considerando este aspecto importante. ¿Qué quiere decir? Que si bien el 64% indica que por tema de costos prefiere comprar en línea, el 56% indica que por tema de el costo logístico, el costo para ellos de transporte, pues les resulta más barato. Es decir, a muchos les resulta mejor pedir un producto que ir a traerlo, ¿no? Y el tercer punto importante de los factores principales es si es que se encuentran los ítems, ¿no? A veces cuando uno va a tienda no los encuentra y tal vez derivan con otra tienda. Entonces, tener los artículos en todo lo que es la plataforma e-commerce. Entonces, encontrar los artículos en las plataformas e-commerce es más fácil que irse a la misma tienda. A ver, vamos a continuar con la parte de pagos digitales. Más bien, disculpen. Sí, a ver, voy a explicar la parte de pagos digitales. Para lo que son pagos en línea por marca en Canadá, vemos que es muy importante la empresa PayPal, ¿no? Tenemos que el 85% de los encuestados, pues utiliza esta herramienta para realizar sus compras. Luego, bueno, un poco menos conocido es Interac, el 56% utiliza esta herramienta. Tal vez es una herramienta propia canadiense. Y luego ya vienen otros marcas para pago como Apple Pay, Google Pay, Masterpass, que son ya marcas más conocidas. Pero sí, acá la mayoría utiliza PayPal para hacer sus pagos, ¿no? Los datos mostrados sobre pagos en línea por marca muestran los resultados de la encuesta Global de Consumers de Statista, realizada en el 2022. Y la pregunta fue: ¿qué servicios de pago en línea ha utilizado en los últimos 12 meses? El 85% indica PayPal. Sin embargo, si ya no queremos hablar de marcas, si queremos hablar de tipo de pago, pues
alrededor del 61% de los encuestados respondió a la siguiente pregunta. ¿Cómo ha realizado pagos en línea en los últimos 12 meses? ¿Cómo? Y la mayoría con tarjeta de crédito, ¿no? El 61% con tarjeta de crédito. Sin embargo, el 49% con servicios de pagos en línea. 44% con tarjeta de débito o débito directo. Muy pocos, un 6% con pago en efectivo por adelantado, ¿no? Entonces acá vemos que estas son las características para los pagos. Ahora, con respecto a si uno realiza el pago por un dispositivo móvil, ¿cuáles son las marcas que más importantes, ¿no? Alrededor del 57% de los encuestados respondieron a la pregunta: ¿cuál de estos servicios ha utilizado en los últimos 12 meses para pagar en tiendas? En los últimos 12 meses para pagar en tiendas, restaurantes u otros puntos de ventas con su dispositivo móvil. O sea, utilizan el dispositivo móvil para hacer el pago, ¿no? Y la mayoría utiliza Apple Pay para hacer los pagos. Luego el PayPal y luego el Google Pay. También vemos otras aplicaciones como Samsung Pay, que son menos conocidas, MasterPass también, o del Scotia Bank, el My Mobile Wallet, ¿no? Vemos que estas están dentro de los porcentajes. Y los pagos móviles por situación en Canadá en el 2022, ¿no? Alrededor del 26% de los encuestados respondieron a la pregunta: ¿en qué situaciones les gustaría poder pagar con su dispositivo móvil? Por ejemplo, teléfono inteligente, sin tarjeta de débito, crédito o efectivo. Y el 26% de los encuestados respondieron: me gustaría pagar con mi teléfono celular, con mi smartphone, todo el tiempo, ¿no? Entonces ya hay una costumbre de amarrarse cada vez más con el teléfono, ¿no? Hacer las compras por teléfono y hacer los pagos con el teléfono, ¿no? Y además también el 14% indica de que prefería pagar con su teléfono las compras del día a día, como compras de alimentos. Un 13% indica que para compras de alimentos, como alimento o bebidas, pero en restaurantes, ¿no? También, un 13% le parece más ventajoso, ¿no? Y también otros para lo que es en un bar o en una cafetería, pues el 12% indica que prefiere pagar con su teléfono, ¿no? Entonces, es un poco, hemos visto ya un poco las características de todo lo que es comercio electrónico, retail en Canadá. Hemos visto cifras muy, muy importantes, empezando desde lo que es el país, lo importante que es el país a nivel de cifras, luego el tamaño de mercado del e-commerce en retail. Hemos analizado y visto por segmentos cuáles son los segmentos más importantes. Y luego de eso, también el perfil de cada comprador y los pagos digitales, ¿no? Cuáles son la característica de los pagos y cómo prefieren pagar en Canadá. Bueno, esto sería todo por parte de la presentación. Me pregunto tal vez si hubiese alguna inquietud,
Una pregunta. ¿Qué herramientas podrías recomendar para recoger información sobre e-commerce? Sí. Para lo que es e-commerce, por ejemplo, dentro de esta presentación hay una página de estadísticas canadienses, ¿no? Eso puede ayudar mucho a, en materia de lo que es este, de lo que es tamaños de mercado. Sin embargo, para e-commerce como herramientas, habría que centrarnos básicamente, como el e-commerce es grande, es o en el comportamiento del consumidor o cuáles son las plataformas más rankeadas. Hay mucha información que se puede encontrar de información secundaria, ¿no? Y siempre hay reportes de consultoras donde ellos comentan, pues, cuáles son las plataformas que tienen mayores dinamismos. Uno, por ejemplo, que yo sigo es Hootsuite, que siempre tiene reportes de e-commerce. Además, también las cámaras de comercio electrónico de distintos países desarrollan informes de e-commerce donde nos puede dar una noción de cómo es el mercado. Entonces, creo que ahí es donde vamos empezando nosotros a buscar un poco más de información del comercio electrónico. Una pregunta de Angélica Leiva. ¿Qué factores debemos tener en cuenta para hacer e-commerce desde Perú a Canadá en prendas y mantas tejidas? Sí, Angélica. Para hacer e-commerce, si la estructura es prendas de vestir, ¿no? De Perú a Canadá. Primero, lo que habría que ver, por ejemplo, es la selección de la plataforma e-commerce. Hay algunos que deciden desarrollar su propia plataforma u otros que deciden ya colgarse de alguna plataforma que está instalada y tiene un dinamismo, ¿no? Tal vez la segunda estrategia de intentar comercializar a través de un portal que ya esté posicionado es mejor. Eso sería uno de los puntos. Luego, hemos visto ya que hay bastantes plataformas, pero cada una de ellas está posicionada en distintos sectores. Entonces, vemos, por ejemplo, que Amazon, pues, es uno de los portales, es el portal más grande en lo que es el e-commerce, en retail. Sin embargo, no es el más grande para lo que es el sector de vestimenta, pero es el tercero de mayor importancia. Ahora, uno como empresario, pues puede entrar también a Amazon a vender sus productos. Sin embargo, si de una manera más libre, ¿no? A Amazon. Sin embargo, si uno puede optar por otras plataformas de marca, ya la tendría que ver otro tipo de contacto con aquellos representantes de las plataformas. Entonces, primero, claro, selección de tu plataforma e-commerce, contactar y ver los costos también. Ellos pueden pedir, por ejemplo, que a medida que se haga un pedido, a pedido uno haga su envío, o tal vez a trabajarlo para un canal B2B en comercio electrónico. Entonces, lo que quiere decir, uno le vende a una empresa y entonces ya vende por un lote de producción. Entonces, tiene muchas estructuras. Normalmente, hay muchos emprendimientos que suelen ir por el canal B2C, ¿no? Comprar un espacio en un marketplace, poner sus productos y a medida que hay pedido de productos, pues van despachando. Claro que el tiempo de despacho es mayor si uno va vendiendo uno por uno, pero es una de las formas que uno utiliza también para empezar, ¿no? Utilizar este canal B2C. Guillermo Estela Vázquez, menciona, las compras en Canadá reglamentan, la hacen en computadoras.
entre paréntesis, dice un 70% desde su casa o centro de labores. Millennials y generación X y boomer, un 90%, con un promedio de ventas entre 7 y más de 75 pedidos. ¿Qué estrategias se usarían para vender en Canadá? Sí, hemos visto ahí en las cifras de la diapositiva, pues claro, en Canadá es en función a tu producto, ¿no? Claro, si tu producto es un producto más enfocado para una generación de baby boomers, por ejemplo, pues, y tu producto es de la rama textil, digámoslo así, entonces, primero es adaptar a este mercado. Es cuestión de cómo vayas, la estrategia va a cambiar y tus acciones van a cambiar en función a qué mercado vayas eligiendo. Entonces, y ya tu producto y qué fotos uno va poniendo en los portales también, ¿no? Entonces, claro, es un poco, la estrategia cambia, lo que quiero decir, la estrategia cambia en función a cuál va a ser tu mercado objetivo. Juan Pablo Mesa dice, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en el pago? Vi quejas de que el dinero no llega al banco. ¿Dónde podemos reclamar? ¿Existen representantes en Perú? Bueno, eso ya con respecto a con cada empresa, ¿no? Con cada empresa que uno ha seleccionado. Si ha decidido hacer e-commerce por Amazon o por Walmart, tendrían que ver con ellos mismos cuáles son las políticas de ventas con las que estén acordando. ¿Qué marketplaces son las más reconocidas en Canadá y otros países? Bueno, a nivel en Canadá, que es lo materia de esta exposición, hemos visto que Amazon es uno de los más importantes. Después le sigue Walmart, como tamaño de mercado, ¿no? Para lo que es alimentos, por ejemplo, tenemos la plataforma Shopper. Y para lo que es vestimenta, tenemos la plataforma Gap, ¿no? Esos son los más importantes. Lo bueno de Amazon que también permite un formato de ventas B2B, empresa a empresa. Y hablando de plataformas más importantes en el mundo, pues tenemos varias, como por ejemplo en lo que es China, la plataforma de Alibaba, que permite también ventas B2B, por ejemplo, ¿no? Hay que ver de entre las plataformas que uno hay en el mundo, pues también cómo están posicionadas en los países, en tus países de objetivo, ¿no? Para ventas. Eso es muy importante. Pero también uno como estrategia podría adoptar una plataforma de nicho de mercado, como Etsy, por ejemplo, que es una plataforma que se encarga de vender bastantes productos hechos a mano, productos de joyería, productos de vestimenta, productos únicos, ¿no? Donde normalmente no es necesario hacer un lote de producción más grande porque los productos son únicos, ¿no? Entonces, esas son las características de cada plataforma, ¿no? Acá te comento, por ejemplo, Etsy es una de las más innovadoras con respecto a ese tema, ¿no? Y está posicionado tanto en el mercado alemán como en el mercado norteamericano también, ¿no? Entonces, claro, va en función también a qué producto tienes y a tu modelo de negocio. Muchas gracias. Quisiera agradecer a todos por su tiempo, asistencia. Y estoy para servirles en cualquier inquietud que tengan, ¿no? Y bueno, nos vemos pronto. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.